chicos, estamos en Inazuma Eleven 3, La Amenaza del Ogro. Esta vez no vamos a ver ningún partido, sino que vamos a ver contenido descargable, además, para que veáis cómo se hace. Y de paso, pues vemos qué nos ofrecen. Vamos a descarga con Nintendo Network. Actualizamos los datos y tenemos que esperar un poquito de nada. O un poquito de mucho. No, normalmente tarda poquito, ¿eh? Recordar que dentro de nada tendremos el Inazuma Eleven Go, así que supongo que también tendremos contenido descargable. Guardamos, terminamos y ya podemos iniciar la partida. Continuamos la partida. Inazuma Eleven 3, La Amenaza del Ogro. Vale, vamos a datos, foodblog. Y aquí, los que ponen nuevos son los de ahora. Tenemos a... Gracias a Nintendo Network ya es posible obtener lluvia oscura y nuevo objeto inalámbrico, subida a los cielos. Nancy Polearm, ¿verdad? Este no sé si es nuevo, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a buscar a tal Nancy, que lo hacéis desde el Instituto Raymond. Buscarla pues siempre es un poco rollo. Yo es que tengo... no sé si hay otro truco, pero vamos. Hay que buscarla por aquí. A ver... uy... mira, es esta. No, no la teníamos. Nancy Polearm es una defensa de tipo viento de nivel 4, como todos los que nos llegan. Ir descargándoles es una manera de obtenerlos. Y ahora vamos a la zona de tiendas para ver dónde se encuentran los objetos. Y vamos a ver de paso cuánto nos cuestan. Nos vamos a barrio de tiendas. Muy bien. Continuamos. Rápido, Raymond. Pues la verdad es que para ver un poquito cómo se ve Inazuma Eleven Go, porque no había visto ningún gameplay, en YouTube ya está japonés. Y he visto el gameplay, lo que es el walkthrough y todo eso. Y la verdad es que cambia muchísimo, ¿eh? Lo que es la apariencia, muchísimo, muchísimo. Tengo ganas de echarle el guante encima. Ya lo tengo reservado y todo. Bueno, aquí, con este amigo, si es que puedo hablar con él. Comprar. ¿Cuántas tarjetas tengo? Esto es para añadir equipos. O sea que está súper guay. A ver. Subida a los cielos, este era uno. ¿El otro cuál era? Ya no me acuerdo. Constelación estelar puede ser. Subida a los cielos y constelación estelar creo que era. Así que ya habéis visto que habrá que tener un poco de pasta. Y bueno, espaldanos, ya sabéis que nos vemos como siempre por las redes sociales, que son Twitter /espal3ds, Facebook /espal3ds, Instagram /espal3ds. Estáis aquí en el canal de YouTube de Espaltín y nos vemos como siempre por los foros de espal3ds.com. ¡Juguemos al fútbol! Bye bye.